Actualización de noticias para Catamarca en Cana, aquí en Virgen del Valle Norte, donde se produjo un grave incidente. Un sujeto que embistió con su vehículo particular una camioneta frente a este local comercial. Todo dio inicio pasada las 10 de la mañana, según lo que se desprende por los testimonios de los comerciantes de aquí de la zona, un centro comercial muy importante que está ubicado frente a la plaza de la iglesia de Choya. Este sujeto, Federico Ruiz Martínez, llegó primero a la farmacia, consultó por unos precios y luego salió con mucha bronca y embistió contra la vidriera de ese local, lo que da cuenta el propio farmacéutico a Catamarca en Cana. A los segundos ingresó a este local comercial, a este Pago Fácil, también una forrajería, donde llevó a cabo una operación de una extracción de dinero y también luego intentó pagar la boleta del teléfono de la línea personal. Aparentemente, todo lo que es materia de investigación y lo que lo dice también el propio propietario del comercio, que la bronca no habría sido por el pago de un adicional que se le cobra por boleta, que es de 10 pesos por cada operación, sino por el precio que vino muy abultado lo que tenía que pagar la línea telefónica. Esto lo que lo enfureció aparentemente. Según lo que da cuenta el propio comerciante y también los demás testigos, que es todo materia de investigación, no saben por qué la bronca desatada, la ira de este sujeto, que luego de finalizar esa operación, esa transacción, salió, tomó su vehículo que estaba estacionado sobre la vereda, un hecho también imprudente, tomó el vehículo a su mando, embistió contra este local a pesar que había cliente haciendo operación en el interior del local. Afortunadamente no pasó a mayores porque pudo haber tenido consecuencias gravísimas. Luego se llevó a cabo una persecución por parte del propietario del local y también por un remisero que también tuvo un altercado con este sujeto y también otro vehículo particular. Todos salieron en caravana, en persecución por Avenida Virgen del Valle al norte. Lo que da cuenta también el personal de investigación es que este sujeto iba a más de 140 kilómetros por hora en su huida, que esto habría demandado alrededor de 20 minutos, un poco más. Anduvo por la zona de la Quebrada de Moreira, luego por Avenida México y finalizó en la zona de Valle Viejo, a la altura del puesto caminero, donde finalmente terminó con esta persecución, con este sujeto violento, con este... Vino, estaba muy, muy mal, muy sacado. No sé por qué lo que están hablando ahora, lo que dicen, no es verdad. Pero bueno, ya está todo en la justicia, ya está todo en todo presentado, las denuncias, todo, pero no puede hacer lo que hizo. Y había una mujer adentro. La mujer está como testigo, pero bueno, ahora vemos cómo actúa la justicia. ¿Qué lo llevó a tomar esa determinación de embestir con la camioneta? Sí, embestió con la camioneta al frente del local. Él vino, retiró, tengo el ticket, vino, retiró 30 mil pesos, se le entregó los 30 mil pesos y quiso pagar personal. Y que personal le salía que era 5 mil pesos. Que no, que nosotros lo estafamos, pero eso no depende de mí, eso es un sistema que nosotros entramos con el número de teléfono, es un sistema que eso sale el monto. No depende de nosotros. Lo que yo le dije, que vaya y consulte con personal y de última, que después venga a pagar. Eso fue lo único. No tuvimos discusión, no tuvimos nada. Absolutamente nada. Ahí está. Entregué las cámaras ya en un CD a la policía y bueno, ahí se ve todo. Ahí se ve todo. No sé qué le puedo haber pasado por la cabeza a este hombre que vino y hizo esto. No sé. Sinceramente no sé. Encima después se dio la fuga, lo terminaron parando en el puesto caminero saliendo a Tucumán. No entiendo por qué. Según los registros del centro de monitoreo, pudo llevar una velocidad más de 140 kilómetros por esta arteria. Y yo lo empecé a seguir y por acá, por la México, iba más, un poquito más, 140, 150 iba por la México. Pasó todos los semáforos en rojo, no respetó a nadie. Es más,
la policía, la caminera, no es que lo llego siguiendo yo nada más, llegan dos, tres vehículos siguiéndolo hasta, hasta el puesto caminero, pero mal, 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 porque los erró de chocar, no, estaba desquiciado, pasado, sacado, no sé por qué. ¿Y vos ibas tocando bocina en las persecuciones? Todo, tocando bocina, prendida la baliza, la luz alta, todo, pero no era yo, era un remis, yo o otro Corsa blanco, no, lo seguían un montón de gente. Sí, el hombre vino unos 10 minutos antes del sucedido con los compañeros acá, con los vecinos, ya presentaba una actitud molesta, estaba enojado, enfurecido, pero consultó un par de cosas, salió enojado, hizo lo mismo con el vehículo, lo metió en la vereda, salió y se fue. Subió el vehículo en la vereda, si quiere filmar, ahí en la parte donde está, donde va caminando la señora. No estuvo ni 5 minutos en el local, salió enfurecido y salió fuerte. Me comentan los chicos que a los 10 minutos volvió y bueno, pasó lo sucedido que ya todos saben, que les chocó el local. Chocó el local, aparte después no quiso pagar. Sí, y se escapó, se dio la fuga. Se dio la foto. Una persecución cinematográfica, esa velocidad, todo, ¿no? Sí, por lo que me comentan los chicos, sí. Fue impresionante, de no creer, ¿no? De no creer. Yo, si no lo hubiera visto la actitud del hombre, la verdad que no creo que yo accione así. Que pudo haber terminado una desgracia. Sí, lamentablemente, sí. Por suerte, no pasó nada más que cosas materiales, por suerte.